Hola, bienvenidos de vuelta al canal. El video que les traigo hoy es un tutorial mejorado para hacer sus cubrebocas. Siguiendo con las normas recomendadas por el gobierno de Canadá, la CDC de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. El uso del cubrebocas se ha extendido e incluso se ha vuelto obligatorio en muchos lugares. Adicionalmente, los cubrebocas se han convertido en un accesorio más a usar en nuestra vida cotidiana y en estas fechas decembrinas decidí hacer varios cubrebocas con telas de diseños festivos y quería mostrarles algunos cambios y simplificaciones que le hice al modelo anterior, del cual les dejo el link en la parte de arriba. En la provincia de Canadá donde vivimos, el uso de cubrebocas en espacios públicos y tiendas es obligatorio desde el 19 de noviembre. Sin embargo, a pesar de que la mayoría ha cumplido con su uso, aún hay mucha desinformación en cuanto a las características requeridas y los materiales. Y muchas marcas están vendiendo cubrebocas que no cumplen con los estándares requeridos. En la descripción del video les voy a dejar la liga de un video con información adicional, en el cual mencionan y ponen a prueba la efectividad de cubrebocas de diferentes materiales y del cual tomé algunos puntos importantes. Como que el tipo de cubrebocas que nosotros hemos venido elaborando tiene un muy buen rendimiento, el cual es similar al de las mascarillas médicas N95. También la importancia de usar algodón o lino de buena calidad y que tenga un buen ajuste para maximizar la eficacia. Porque al ser parte de una sociedad nos toca no solo pensar en nuestra salud, sino también en proteger a los más vulnerables y nos toca a todos colaborar con nuestras acciones y buenas prácticas. Y para ser honesta, yo estoy usando las mascarillas que en mi trabajo proveen, solo para evitar el esfuerzo de lavar las mías todos los días. Sin embargo, me fui dando cuenta que esas mascarillas no tienen un buen ajuste en la nariz ni en los costados de la cara. Adicionalmente, son de uso único y se ha desencadenado todo un problema de contaminación, por lo cual decidí prepararme haciendo múltiples cubrebocas reutilizables para usar cada día de la semana y hacerle un favor al planeta. En la página del gobierno de Canadá mencionan los materiales adecuados a usarse, estructura, ajuste necesario y el uso de tres capas en la elaboración de cubrebocas no médicos, de los cuales dos capas deben ser de tela de tejido estrecho, como el algodón y el lino, con alto número de hilos, ya que entre más hilos tenga el tejido, mejor. Y enfatizando que debe incluir una capa intermedia, la cual debe ser de una tela tipo filtro o tejido no tejido, como el pellón. Otros puntos importantes son que sea lo suficientemente largo para cubrir la nariz, la boca y la barbilla, ser cómodo, que tenga la forma correcta para que no requiera estarse ajustando continuamente y que mantenga su forma después de lavar y secar. Si quieren más información, dejaré las ligas en la descripción y si ya te convencí de hacerte nuevos cubrebocas, sigue viendo este video. Para este nuevo modelo de cubrebocas vamos a utilizar el mismo patrón que les mostré cómo hacer en el video anterior, solo le haremos ciertas modificaciones. El patrón descargable lo pueden encontrar en el blog de caramelli.com, lo tenemos en tres tamaños y son totalmente gratis. Le dan clic al tamaño preferido y desde ahí lo pueden imprimir. Les voy a dejar la liga en la cajita de descripción. Ya en el video anterior les mostré cómo sacar este patrón y utilizamos tres medidas de nuestro rostro para poder sacarlo. La primera medida que utilizamos es la del punto de la oreja a la quijada. Y a esta medida le agregamos 3 centímetros para poder hacer una pinza y que la mascarilla o cubrebocas orme mejor la cara. La segunda medida la tomamos del punto de la nariz hasta donde está la oreja. En mi caso son 14 centímetros. La tercera medida que tomamos es de la punta de la nariz hasta la barbilla y le vamos a agregar 2 centímetros más para poder cubrir más debajo del mentón. En mi caso son 10 centímetros. Y ya con el cuadro de medidas formado, lo que voy a hacer es meter 1.5 centímetros de la medida hacia adentro para poder marcar los ángulos de la nariz y la barbilla. La única modificación que le hice al patrón de este modelo sería que en la parte de la quijada marqué 2 centímetros hacia adentro y de ahí formé otro ángulo para cerrar aún más esa parte y esto ayuda a que el cubrebocas se quede aún más fijo en su lugar. En este modelo no vamos a redondear la parte donde va la boca para que a la hora de cortar la tela esta parte permanezca cerrada y sin costuras. Lo hice así para los que comentaron que el cubrebocas no debía llevar costuras ahí, vean que se puede usar el mismo patrón, lo único que hay que cambiar es la forma de cortar la tela.
Aquí ya tengo mi molde listo para cortarlo en la tela y otra de las diferencias es que hice un segundo molde para la capa interna del cubrebocas. La parte interior no necesita la pinza, así que lo que hice fue meter un centímetro por arriba y por abajo de la medida que va de la oreja a la quijada y formé un ángulo más marcado. La pinza en la parte externa la hacemos más que nada para que el cubrebocas abrace mucho mejor el rostro. También para formar el bolsillo, la parte interna debe ir más corta, así que voy a reducirle 2 centímetros para marcar mucho mejor la parte del bolsillo. Y ahora sí, vamos a cortar nuestros moldes en la tela. Vamos a empezar doblando una sección de nuestra tela por mitad, con el lado falso hacia arriba. Para cortar los patrones en la tela, vamos a acomodarlos de manera que la parte donde va la boca quede ubicada en la parte del doblez de la tela. De esa manera no va a necesitar costuras para unirse. Ya que los ubicamos con alfileres, vamos a marcar 1 centímetro de separación para la costura. Vamos a hacer lo mismo con ambos patrones. Aquí ya corté ambas piezas y vamos a ver cómo luce la parte de enfrente. Como pueden ver, ya no tiene abertura en la parte del centro para no tener que hacer costuras en esta parte. Ya solo va a llevar costuras en la parte del hueso, de la nariz y el mentón. Para que el cubrebocas nos brinde mayor protección y que cumpla con los requerimientos, vamos a agregarle una capa intermedia de un polipropileno o polímero no tejido, como lo es el pellón. Este pellón se adhiere a la tela al plancharlo y eso ayuda a crear una mejor capa protectora porque el pegamento se adhiere a la porosidad del algodón y permite que el pellón se mantenga en su lugar. Para cortar el pellón vamos a doblarlo por mitad y solo vamos a cortar el patrón de la parte exterior del cubrebocas, el que lleva la pinza. Para cortarlo no necesitamos dejar 1 centímetro de costura porque como se adhiere a la tela no se va a estar moviendo. De esta manera no se hacen tan gruesas las capas del cubrebocas al costurar. Y hago mención de esto porque a algunas máquinas como a la mía se les dificulta costurar tejidos gruesos o prendas con muchas capas. Ya que cortamos el pellón, vamos a plancharlo para sellarlo en la tela, fijándonos muy bien que el lado del pegamento quede hacia el lado falso de la tela. Aquí ya lo planché y así es como queda. Ahora lo que vamos a hacer es unir las partes que están abiertas en la parte de la nariz y el mentón. Vamos a unirlo de esta manera y vamos a hacer una costura recta que vaya bien pegadita al pellón. Después de hacer esto vamos a hacer una orilla de zigzag por todo alrededor de la pieza para que las orillas no se deshilen. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la pieza interna, las mismas costuras y la orilla. Aquí ya les hice las orillas a ambas piezas y también uní las partes de la nariz y el mentón para formar esos ángulos. Y el siguiente paso es hacer la pinza de la pieza que va en la parte exterior. Vamos a doblar de 2 a 3 centímetros de la tela dependiendo qué tan marcada quieres la pinza. Y la vamos a fijar con un alfiler. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado, checando que las pinzas queden del mismo tamaño y que queden a la misma altura. Y voy a marcar la posición con un alfiler. Y ya que marqué ambas pinzas, lo que voy a hacer es una costura recta en los extremos para fijar las pinzas y que no se esté moviendo a la hora de costurar otras cosas. En la pieza que va en la parte interior, lo que voy a hacer es marcar unos dobladillos de aproximadamente 1 centímetro en los laterales. Voy a checar que ambos queden del mismo tamaño y de igual manera me voy a ayudar con alfileres para fijarlos en su posición y voy a hacerles una costura recta para costurarlos. Aquí ya le hice las costuras y antes de unir ambas partes voy a hacer una costura en el ángulo de la barbilla para darle más forma. Esto lo voy a hacer en ambas piezas.
Voy a doblar la parte del mentón como si fuera una especie de triángulo y con ayuda de una regla voy a marcar un centímetro pegadito a la costura de cada lado para poder hacer una costura recta de punto a punto y con esto marcar mejor la forma de la barbilla. Y así es como luce ya con la costura, como pueden ver, le da una formita más planita. Ahí sienta mucho mejor lo que es la barbilla y esto permite que el cubrebocas se mantenga en posición. El siguiente paso es unir ambas partes del cubrebocas, la parte interior y la parte exterior. Vamos a juntar primero la parte superior y vamos a fijarnos que queden bien centradas esas partes de las costuras. Y vamos a ayudarnos con alfileres para mantener la posición. Y vamos a hacer lo mismo también con la parte inferior. Y para unir ambas partes, vamos a hacer una costura recta en las orillas superior e inferior. Ya que unimos ambas partes con las costuras rectas, lo que vamos a hacer es pasar al derecho el cubrebocas. Como pueden ver, ambas partes quedaron bien centradas porque nos ayudamos de los alfileres para mantener la posición a la hora de costurar. El siguiente paso es hacer una costura recta separada a un centímetro aproximadamente del borde de la parte superior. Esto para crear una especie de canal donde vamos a meter el alambrito que ayuda a cerrar bien el cubrebocas. Esta es una parte indispensable del cubrebocas para nuestra protección porque ayuda a que el cubrebocas se mantenga en su sitio y también ayuda a que cierre herméticamente en nuestro rostro. Yo estoy utilizando 10 centímetros de alambre de aluminio, es un alambrito que se utiliza en bisutería y le doblé las orillas para que no esté saliéndose por los lados. Una vez que creamos el canalito, vamos a meter el alambre y vamos a costurar en los costados pegados al alambre para evitar que se mueva de su lugar. Así es como queda ya con el alambrito por dentro y como les mencioné, le hice una costurita pegadita a cada uno de los extremos para que el alambrito no se esté moviendo ni deformando. El siguiente paso es hacer los dobladillos de la parte exterior del cubrebocas. Estos deben tener un grosor suficiente para dejar pasar el elástico o la tira con la que vayas a amarrar el cubrebocas y los vamos a costurar con una costura recta pegadita a la orilla. Aquí ya hice las costuras rectas, suficientemente gruesas para que entre el elástico. Si quieres puedes aumentarle un centímetro extra si quieres que quede mucho más gruesa esa parte. Y ahora el siguiente paso es meter el elástico. Para el elástico estoy utilizando un elástico de 1.8 milímetros de grosor y me voy a ayudar con un segurito para meterlo en los canalitos. Sin embargo, no es necesario utilizar elástico. Como una suscriptora mencionó en el video del cubrebocas anterior, las tiras de playera de algodón también son muy útiles en estos casos y son muy duraderas. Ya que metimos el elástico en los costados de esta manera, es tiempo de medirlo en la parte de atrás de tu cabeza y la parte de atrás del cuello. No debe ser incómodo ni mucho menos debe apretarte, solamente debe ayudar a que el cubrebocas se mantenga en posición. Yo utilicé 30 centímetros de elástico para esta parte. Pero esto es opcional, de igual manera puedes ponerle el elástico en la parte de las orejas. Yo le hice este cambio porque después de 8 horas de estar cada día en el trabajo utilizando mis lentes y el cubrebocas al mismo tiempo, mis orejas quedaban bastante resentidas.
Una vez que ya tengas la medida que necesitas del elástico, puedes costurar ambos extremos con una costura de zigzag. Esto va a permitir que esa parte del elástico se siga estirando, pero se mantiene unido. Y así es como luce el cubrebocas ya con el elástico. La parte de la unión la puedes esconder en uno de los costados si así lo prefieres. Y si quieres también puedes hacerle una costura recta para fijarla en esa posición. Y así es como queda terminado ya este cubrebocas cumpliendo con los diferentes lineamientos que nos sugieren las organizaciones de la salud. Ya tiene las dos capas de un algodón de buena calidad con alto número de hilos. También tiene una capa interior de un polipropileno no tejido como lo es el pellón. Y también tiene la opción a un bolsillo por si quieres agregar un filtro extra. Ahora vamos a ver qué tal luce puesto. Nos ponemos el cubrebocas, lo ajustamos y listo. Si te gustó este proyecto, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias a todas esas personas que siguen en la lucha contra este virus con cada acción diaria. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.